la ciudad a nuestra disposición en este momento. Estamos arrancando de manera muy privilegiada este foco de hoy. Ojalá de verdad que lo disfruten tanto como desde este segundo estamos ya disfrutándolo nosotros. Así es, les debíamos un programa sobre la catedral. James Bond nos lo impidió y en venganza a Bond nos subimos a un escenario propio de él para arrancar esta emisión de El Foco. Exacto, estamos arrancando El Foco como James Bond, en un techo, pero no cualquiera. Así es, bueno, pues estamos en lo alto de la catedral. Ese es el tercer programa, el tercer programa que les quedamos a deber para completar la historia de la catedral. Lo que vamos a ver en esta ocasión es la historia de sus campanas. Hay campanas, 8 campanas que vienen de la catedral antigua, la primera catedral, la catedral que ya desapareció. Vamos a revisar cada una de estas campanas, vamos a ver sus nombres. Te invito a que vayamos pasando, mi querida. Me invitas al reto, ¿no? ¿Adelante o te adelantas? Yo paso adelante, porque tú eres todo un caballero. Ten cuidado, porque sí estábamos más. Vamos por las cornisas de la catedral. Qué privilegiados de poder hacer este recorrido. Es para allá. Yo no tengo vértigo y soy una mujer que le gusta como el riesgo, entonces ese es un problema en estas circunstancias. Bueno, pues como le decía, soy Héctor de Mauleón, esto es El Foco, le doy la bienvenida a mi compañera Jimena Urrutia. Vamos a iniciar un recorrido por las alturas de la catedral para llegar a la Torre Poniente. Hay historias maravillosas sobre las campanas de la catedral. Una leyenda dice que la campana más antigua, la primera campana, fue fundida con un cañón que Hernán Cortés usó durante la conquista. No se conoce el destino de esa campana, pero sí hay campanas de 1578, 1574 que tienen una historia. De verdad es fabuloso, es un mundo desconocido porque no sabemos lo que quieren decir, suenan y no sabemos lo que nos están diciendo, aunque nos están diciendo algo. Es un mundo fabuloso porque muchas campanas, hay 8 campanas de la catedral antigua en este lugar. Muchas campanas tienen una especie de nobleza, llevan la firma de su autor, la firma de su padre, digamos, estampó su nombre en ellas, y llevan la fecha en las que fueron hechas, y hay otras campanas anónimas que no se conoce ni la fecha, ni el nombre de su autor, aunque todas tienen historias magníficas y maravillosas que contarnos. Es un mundo desconocido, es un mundo además, que hemos olvidado. Sigue creciendo hasta nuestras fechas, porque hace todavía muy recientemente se incorporó una campana a la catedral. Juan Pablo II la bendijo justo cuando se canonizó a Juan Diego, así que es una historia que abarca muchísimos siglos, y como tú bien sabes, y como ustedes por supuesto también bien saben, este programa para mí es muy especial, estar en el campanario de la catedral, conocer cada una de sus historias y estar tan cerca de cada una de esas que han sido testigos de tantas cosas, es un privilegio. Tenemos atrás una campana muy, exacto, muy antigua, mira, una campana no rajada, una campana que fue bajada ya porque está descompuesta, pero le vamos a contar pues la historia de todos estos objetos con un especialista que nos está esperando adentro. A ver, te quiero ver bajar. ¿Tú sabes que un campanero aquí puede tardar hasta un año en prepararse para poder tocar las campanas? No está fácil, ¿eh? No, hombre, si metes el pie aquí luego. Eso, exacto. De haber sabido, me vengo con un jumper de estos todoterreno. Bueno, pues vamos a hablar con el padre Rafael Parra, que es la persona que nos va a introducir al mundo de las campanas, de sus secretos, de sus sonidos, de la calidad de estos objetos maravillosos cuya historia hemos olvidado. Acompáñenos, por favor. Yo no sé si voy a poder subir por aquí. Yo te doy la mano, vente, Mauleón, vamos. Ya lo hicimos. Lo logramos. Muy buenas tardes, padre. Gracias de verdad. Vámonos al principio y luego quisiera que nos explicara las partes de las que consta un campanario. ¿Por qué atravesamos una escalera que es tan cansada? ¿Por qué encontramos después un espacio en el que podemos descansar? ¿Por qué un espacio oscuro? ¿Por qué llegamos después a una escalera en espiral que corre hacia la bóveda? Todos los secretos que usted sabe de la arquitectura de la catedral se los vamos a exprimir. Pero quisiera que nos contara un poco de dónde estamos. Esta es la torre más antigua. Esta es la torre más antigua, la torre Oriente. La torre Oriente, en la cual tenemos las primeras campanas que se hicieron aquí en la Ciudad de México, en las calles de Moneda. Sí, y licenciado, ¿verdad? Que ahí fue donde estuvo la primera fundición de armas, en la cual todo lo que se quería fundir ahí se hacía. Entonces ahí se hicieron las primeras campanas como esta que tenemos aquí sobre nosotros. En ese tiempo, pues las calles eran de piedra de río o eran fangosas, enlodadas. Había que trasladar pues varios quintales que pesaba cada campana.
Era un espectáculo increíble. Bueno, muchas las llevaban en carretas. Era un espectáculo increíble siempre y cuando no te tocara jalar a ti. No, eso es precisamente. Muchas las traían carretas jaladas por bueyes. Pero en otra, bueno, para subirlas hasta este espacio tenían que diseñar unos aparatos que para hacer el siglo XVIII se nos hace imposible que los hayan hecho. ¿Cómo subían estas campanas, esto que tenemos aquí arriba, hasta este lugar? Toneladas. Sí, claro. Yo, lo que estudié de cómo lo hacían, y creo que cada tiempo tiene su momento de arquitectura, su momento de ingeniería y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos, para subir esas campanas, que estas inclusive estuvieron en la primera iglesia que se hizo. La primitiva catedral. Se estaban estas campanas ahí. Ellos construían las ménsulas de madera con unas poleas donde calculaban el peso de la campana que iban a subir por medio de unas cuerdas, ¿sí? Era como la subían. Entonces, pero era labor titánica, no, humana, bueno, porque ¿cuántas personas se necesitarían? El grosor de las cuerdas, lo que tendría que tener para esas... Para entrar. Digo, ahora el cine nos ayuda a tener un poco de imaginación con respecto a ese tipo de trabajos. Las millones de personas, bueno, millones es una exageración, pero las muchísimas personas que se requerían. Pues no, porque la máquina precisamente impedía que fueran exactamente millones. La cantidad de poleas, el tamaño de las poleas, eso hacía que el trabajo no fuera tan fuerte. Pero si eran de muchas, ¿no? Yo me lo imagino. Hicieron un concurso para que presentaran máquinas los ciudadanos que supieran para saber cómo las iban a subir. Se presentaron 5 proyectos. Uno de ellos fue el de José Ortiz Damián de Castro, que fue uno de los últimos arquitectos, el arquitecto que le entrega a Tolsá el proyecto ya casi terminado, un genio de la arquitectura, y no ganó su proyecto. Lo ganó un fraile de la Merced, padre, que hizo un proyecto pues que era como el más sencillo y más fácil de llevar a cabo. Sí, por ejemplo, hablamos de la campana mayor, donde al subirla, ellos pusieron unas ménsulas en la parte poniente. Estamos hablando de una campana de 13 toneladas, donde hicieron, efectivamente, hicieron unas poleas tan grandes que la cuerda que rodaba en esas poleas era de 4 pulgadas, estamos hablando de un diámetro de este tamaño, ¿no? Entonces había 2 tiros de cuerda hacia la campana. Una de ellas era para extraer y otra para... Una para subir y otra para bajar. Fabricaron 2 ruedas muy grandes de madera, como ruedas de molino, pero inmensas. Entonces, ellas estaban sostenidas en base a un rodaje donde enredaban las cuerdas. En esa cada rueda metían 2 hombres y el caminar de ellos por dentro, ¿sí?, era como hacían esa subida de la campana, ¿no? La otra era si se había un atorón, la otra la bajaba. Era al revés, o sea, es fantástico. Qué ingenio humano sensacional. No hay un dibujo, pero todo está escrito. Ah, okay. Está escrito cómo lo hicieron, ¿no? Se dice que al llegar al primer cuerpo como este, que esto fue en la Torre Poniente, ellos pusieron las ménsulas como estas que ven ustedes aquí de madera para poder sentar la campana ahí. ¿No? Y al llegar a este lugar, se sorprenden de que en medio, antes de poner la escalera de madera, la parte de arriba en la bóveda estaba muy, muy chica para que cupiera la campana mayor. Y entonces lo que hicieron fue andamiar otra vez toda la bóveda, reventar y poderlas meter de esa. Todo lo hicieron en 24 días, ¿no? Porque además era... Se suponía que le iban a subir en un día. Sí, pero al ver... Desayó el cálculo por 23 nada más. No, pero el siglo XVIII era magnífico. Padre, estamos en este lugar. ¿Por qué no nos cuenta cuántas campanas hay, cuántos campaniles hay, cuántas faltan y la historia de las principales, que es pues lo más maravilloso de este espacio? Sí, cada torre tiene un espacio para 45 campanas. Quiere decir que hay, se les llaman vanos a los campaniles que están vacíos, que no tienen campanas. Sí, ya cuando tienen una campana, pues ya... Ya se empieza así que... Dejó de ser vano. Dejó de ser vano, no, ya no está vacío, ¿no? Entonces,
Estamos hablando que entre las dos torres hay un cupo para 90 campanas, entre las dos, 45 y 45. ¿Sí? En esa torre oriente tenemos 23 campanas, la torre poniente tiene 11, más una que tenemos a nivel del coro sobre las bóvedas, que es la más pequeña, conocida como la bebé, ¿sí? Pero su nombre es Santa María Magdalena. ¿Por qué ese nombre? Porque esa campana nada más la tocamos una vez al año y lo acabamos de hacer apenas hace unos días, claro, la noche de Pascua, ¿no? Cuando se abre la gloria, es la primera que anuncia a los campaneros que ya está, ya es, el Señor resucitó. La única noche del año que se toca. Una que se toca en tinieblas. Cuando el día de las a la hora de las tinieblas, y se estrenó en las tinieblas precisamente esta campana. Pero bueno, le quería preguntar esto, padre. Estamos en un, vamos a imaginarnos una ciudad en la que está regida por la voz de las campanas, que es la voz de Dios. La voz de Dios le va diciendo lo que tiene que hacer, pero no había una reglamentación al principio, entonces las campanas sonaban por cualquier motivo a todas horas e incluso llegaban a ser muy molestas para la gente que vivía cerca. Por ejemplo, yo sé que usted sabe cómo sonaban esas campanas, cómo sonaba la Nueva España en 1654, cuando se había muerto un personaje importante, un virrey. Usted sabe, puede reproducir ese sonido. ¿Por qué no nos lo reproduce? Nos dice más o menos qué era y lo que significaba, padre Pablo. Bueno, va a ser un pequeño, porque estoy emocionado. Este toque doble, triple se le llama. Yo lo hago con todas esas campanas que ven aquí alrededor y estas otras dos que están de este lado. Entonces aquí tenemos que coordinarnos bien con los campaneros para entrar al mismo tiempo, que no se oiga una primera otra. No, al mismo tiempo tiene que salir el sonido. Entiendo que esa preparación les toma muchísimo tiempo. Llegar a ser campanero no es trabajo fácil ni rápido. No, claro. Una persona que quiera ser campanero se lleva un año para aprender a tocar. Y otro año para saber los toques cada cuándo y cómo se deben de hacer. Constantemente hay diferentes toques que se pueden realizar y que no lo conocen, entonces hay que enseñarles cómo se tiene que hacer. Me imagino que no hay muchos campaneros, ¿no? Debe de haber unos pocos porque, bueno, es un trabajo... Donde hay campanas seguro... No me refiero aquí en la catedral. Yo tengo un grupo de campaneros entre 35 y 40. Ah, bueno. Que okay. Los llamo cuando se necesitan. Vamos a imaginarnos que ha muerto el virrey de la Nueva España en 1654 y que esto ocurre una noche y la gente está entregada en sus habitaciones y de repente comienza a escuchar esto. De verdad, vamos a imaginarnos que no hay ruido alguno porque la ciudad prácticamente vivía en silencio, no como ahora, ¿no? Que tenemos Hay mucho ruido hoy. Anteriormente, precisamente las campanas se escuchaban en toda la ciudad, ¿no? Exacto. Por eso cuando empezaban a hacer algún toque, las demás iglesias las seguían, ¿no? Y de ahí por qué llegaron a parar muchas veces los toques de campana. Pero este es el que se llama, lo voy a hacer con una campana, para que se den cuenta cómo es el triple doble que se hacía y se sigue haciendo en catedral.
Esto, para decirlo en términos contemporáneos, sería el mensaje de texto que le llegaba a la gente a su casa diciendo, ha muerto el virrey. ¿Por qué tiene estas fases, padre? Usted tocó la primera campana, se esperó a que se silenciara antes de volverla a tocar otra vez. ¿Por qué fue haciendo estos cambios y estos últimos fueron ya más acelerados? La gente conoce muy bien el toque de campanas como es y sabe perfectamente que cuando una campana se toca y se deja un largo rato, ¿sí?, ya estamos anunciando que alguien falleció, ¿sí? Se da esa pausa porque la oración que las propias campanas están haciendo están pidiendo por el difunto. Entonces, tiene que ser una oración lenta, suave, hermosa. Y luego se va haciendo al final como más epifánico, digamos. Exacto. Más, quiere decir que el alma se... sube el agudo, ha ido, digamos, de la campana. Estas campanas agudas son las que están anunciando la elevación del alma de esta persona. La primera campana que usted tocó, ¿cómo se llama? ¿Quién la construyó? ¿De qué año es? Esa campana es Nuestra Señora de los Ángeles. 1616, pesa 3 toneladas con 200 kilos, conocida popularmente por la campana de queda. Esa es la que se tocaba cuando decían a sus casas, señores, nadie más puede salir porque es la queda, y dicen que duraba 20 minutos el toque. Duraba 20 minutos el toque y en ocasiones hasta media hora, ¿no? Les daban toda la tenían su margen de tiempo. Casa, me está dando ganas de preguntarle si usted sabe cómo se tocaba cuando había un incendio. Sí, ¿cuál claro. era el sonido? Claro, el sonido de aquí, el sonido del incendio es muy rápido, ¿no? Yo necesito subirme allá arriba para poderlo hacer, ¿no? Pero tocando por los dos lados es una emergencia lo que estamos haciendo. Al hacerlo con una campana, porque hay una campana dedicada a las emergencias, a algún peligro o algo. Claro, porque lo hace más veloz. A esto se le llama un toque de arrebato. De arrebato, sí. Se llama toque de arrebato, la cual nos está anunciando un incendio, un problema o situación. En ese momento la gente tendría que salir, concentrarse o ver el cielo para ver dónde estaban las llamas y moverse hacia ese lugar para... Hacia el otro lugar, más bien. Ah, bueno, mover, apagar o huir del incendio. De ahí como empezaban a notar que tocaba la catedral y la gente corría hacia acá, cuando el incendio era como a 5 cuadras, ¿no? Entonces, por esa razón dijeron, ya que no toquen esa campana, sino la iglesia que esté cerca donde está el incendio, es la que debe tomar para ganar tiempo. Exactamente. Entonces, la gente iba hacia ese lugar, ¿no? Okay. Es muy impresionante cómo toda la vida social de una ciudad giraba en torno a la iglesia. La voz de las campanas. Sí, era la voz que regía casi militarmente la vida. A las 3 de la tarde había un toque donde la gente tenía que caer de rodillas. Exacto. Estuviera donde estuviera. ¿Qué toque sería ese? Ese es, porque todavía lo hacemos aquí a las 3 de la tarde, y se llama el toque de la hora nona. ¿El recuerdo de la pasión? El recuerdo que en ese momento, a las 3 de la tarde, Cristo muere. ¿Y el toque cómo sería? Toque que hacemos, y eso lo hacemos con la campana mayor, es pausado. Son 3 toques solamente que se tienen que dar en 60 segundos, ¿no? Que es igual más o menos. Dejamos el tiempo que corra. La vibración. Y exactamente, dejamos que corra el tiempo y lo volvemos a hacer. La gente al escuchar ese toque a las 3 de la tarde se arrodillaba, donde estuviera, se quitaba el sombrero. Hacía una oración, rezaba un credo, un Padre Nuestro, cosas así por el estilo, okay, ¿no? Estoy viendo esta campana, bueno, ya Jimena la conoce porque ya la tocó en alguna ocasión, es la célebre campana conocida como... Pero no es nada sencillo, o sea, el peso de esto es para un profesional, moverla, puedo intentarlo, de todos modos creo que no la voy a tocar. Sí, hay que... Tienes que bajar. Sí, más arriba. No, es que la cosa tienes que como hacer como el... Esta es la célebre campana conocida como La Ronca. La Ronca. La gente de la Nueva España le puso eso por este sonido grave. Por ese sonido. ¿De qué año es? ¿Quién es su autor? Estamos hablando de 1578, ¿sí?
Es de los hermanos Buenaventura. Los Buenaventura, exactamente, es de los hermanos Buenaventura. Esta pesa 4 toneladas con 140 kilos. Sí. Las campanas se iban haciendo según las necesidades que tenía. Bueno, nos sabemos ahora que cada toque tenía un tono distinto. Cada campana tiene un peso distinto, una profundidad distinta, lo cual implica que hay un sonido distinto en cada una de ellas. ¿Se iban haciendo acorde a la necesidad? En realidad no. La catedral, yo he buscado ese detalle, no lo tiene. Simplemente, por ejemplo, vieron, la catedral tiene una capacidad de tantas para campanas. Tantas, faltan tantas, consíganlas. Y entonces había... Había gente que, bueno, principalmente religiosos, traían campanas de Morelos, de... Lo hemos platicado con el padre Parra, dijeron, nos faltan, tenemos 8 y hay 20 campaniles, necesitamos conseguir 12. Y entonces mandaron emisarios a los templos cercanos, a Tlanepantla, a Capozalco, a Jiquilpan, a Ozumba, donde los padres dijeron, pues a nosotros nos sobra esta. Se la vamos a mandar. De hecho, hubo una que llegó quebrada, rajada, y la tuvieron que regresar. Pero es esto que te decía, para mí debe haber sido impresionante ir conduciendo esto por esos pueblos, por esos caminos en 1670 y tantos, unos frailes que llevan una campana para la nueva catedral, y luego, llegado el momento, pues tener que subirla. Entonces, por eso siempre faltaron. La emoción de esos frailes que traían es pensar... Una de mis campanas va a tocar en la Catedral de la Ciudad de México, ¿no? Actualmente hay gente que quisiera cooperar con alguna campana. No son baratas, son carísimas. Queda clarísimo. Entonces dice, a mí me gustaría tener una campana que llevara mi nombre, ¿no? Esta se usa para el Ángelus, se usa para la plegaria y la rogativa. Bueno, junto con las demás. Está lleno de cuero tirado aquí. Acabo de cambiarle el cuero a esa campana. ¿Puedo jalar? Para sí, ver. Cómo no. Y se ve que es una campana mucho más nueva que las que la rodea. Del año 2000. Sí, hablábamos, ¿no? Tiene 15 años. Es una situación como muy interesante. En la catedral las campanas se han ido renovando constantemente, y si no renovando, digamos, se han ido integrando algunas nuevas. O sea, constantemente tomando en cuenta ya los años que tiene esto, han ido llegando nuevas integrantes. Sí, cuando yo llego aquí se me invita a que haga yo un censo de campanas que hay, cómo se encuentran, en qué estado están. Y me encuentro con 10 campanas rajadas, ¿no? Y algunas que todavía no se arreglan. Al yo informarlo, entonces el padre Luis Ávila Blancas, que tiene apenas unos meses que acaba de fallecer, era el sacristán de aquí de la catedral, empezamos a hacer algunos conciertos con la trova de la Ciudad de México, ¿no? Y a recaudar fondos para reponer algunas campanas, en la cual una de ellas es San Gregorio, que la tenemos de aquel lado, su original está de este otro lado. Empezamos a hacer la campana que se encuentra de este lado, arriba, al fondo está su original. Se hizo otra campana que se encuentra allá arriba, que es San Pedro y Santa María de Guadalupe, que es su original y la que está aquí de este lado. Esos fueron en el tiempo de él. Posteriormente viene el padre José de Jesús Aguilar y se hace la de San Juan Diego, se hace esta otra que donaron. Muchas tienen firmadas, otras no están firmadas. Me gustaría recordar como un homenaje, porque es un arte olvidado. Incluso hay pocos libros de campanología en México, los historiadores se quejan mucho, usted mismo se queja mucho de que al estar buscando información es poquísimo. Como un homenaje simplemente, Bartolomé Espinosa, un campanero muy, muy famoso, metió 3, un señor José Contreras, olvidado, otro señor Manuel López, un señor que se llamaba Juan Soriano, como el pintor, y un señor, bueno, Bartolomé Murillo, y un señor que se llamaba Parra, curiosamente como usted, padre, ¿no sería algún antepasado o reencarnó usted a la mejor después de este señor Parra? Era de 1684, hizo la campana de San Miguel. Sí, yo también he visto su historia, pero no nada que ver, que yo sepa, nada que ver conmigo, ¿no? Que usted sepa. Que yo sepa, no. No, nada. ¿Cuándo tocan juntas todas las campanas? El tiempo que en transcurso del año tenemos Navidad, Año Nuevo, Sábado de Pascua, Corpus Christi y el 15 de septiembre de nosotros. En el calendario. Pero, por ejemplo, si llega a venir el Papa, todas se tocan.
Sí. Cuando muere un arzobispo, cuando Corripio murió, sí, claro, se doblaron todas. Se doblaron las campanas, murió el Papa igual, se hicieron las vacantes, 100 toques para el Papa, 60 para don Corripio, y después se doblaron las campanas. ¿La misa de Año Nuevo? En la muerte de ellos. En otros momentos, cuando entra un nuevo obispo, un nuevo arzobispo, un nuevo cardenal, se echan todas las campanas al vuelo. O cosas así. Pues, acaba de pasar hace 2 años lo de Palafox también. Se trajeron sus reliquias aquí, se volvieron a tocar todas las campanas. ¿Y cuántas personas hay aquí para tocar todas las campanas? Yo tengo un grupo de entre 35 y 40 personas. ¿Y están todas al mismo tiempo? En el momento en cuando yo les llamo. Están aquí presentes. Digo, pero digamos, ¿todas están en algún momento encargadas de una campana específica? O sea, ¿es una cantidad de personas entre 35 y 40 para poderlas mover todas? Sí, ya toda esta gente que yo tengo ya está preparada, ya sabe qué campana va a tocar, y sea la que le toque, ¿no? La que le toque, él sabe lo que tiene que hacer. No hemos caminado de este lado. Le quería preguntar la diferencia entre Esquila y Esquilón, porque es algo que encontramos mencionado al revisar la historia de las campanas. Hay algunas que son esquilas y otras son esquilones, y ¿por qué no le dice al público pues cuál es la diferencia entre estos? Bien, aquí tenemos esta esquila, es un esquilón más bien. ¿En qué se diferencian? En que el esquilón tiene un sonido agudo, perdón, un sonido grave, y la esquila tiene un sonido agudo. ¿Puedo probar, padre? Sí, cómo no. Son la hembra y el macho de las campanas. Exactamente. Saliste peor que yo en este programa, de Mauleón. No, perdón, ya estoy usurpando funciones. Mejor me hago un lado, pero la esquila, si la encontramos, te dejo que tú la toques. Sí, ¿no? Sí, porque esa es la hembra, ¿viste? Ya lo catalogamos de esa manera. Es la hembra y el macho. ¿De alguna manera podría ser? Sí, claro. Claro, sí, puede ser. O sea, los sonidos se van a diferenciar en su gravedad y en su agudez, ¿no? Y aquí, miren, no les he mencionado, tenemos unas matracas. Ah, yo quisiera que nos contara de estas, porque también ahí abajo, en la catedral específicamente, en alguna de las capillas, tienen algunas. ¿Cada cuánto las tocan? Esas matracas nada más las utilizamos en Semana Santa, que es la tarde del jueves, el viernes y el sábado por la noche. El mecanismo se ve bastante nuevo. Sí. Se sustituyen cada determinado tiempo por los materiales, supongo, ¿no? Yo llego aquí y no encuentro matraca. Me costó mucho trabajo y años. Mis campaneros se cooperaron y mandaron a hacer esta. Ok, ¿y la que tenemos allá? Vino un señor y la vio y le gustó y dice, yo quiero poner otra matraca. Ah, ¿y es la que está abajo? No, puso esa de ahí abajo y me puso otra del otro, en la otra torre. Oye, ¿podemos subir, padre? Antes de eso quisiera, porque no quiero perder la oportunidad de ver esta joya, esta maravilla, esta madera, esta escalera de madera portentosa, prodigiosa, completamente distinta a la escalera por la que subimos. ¿Por qué atravesamos por un lugar que es como un remolino, muy oscuro? Llegamos a un lugar pues, donde como uno puede tomar aire, luego otro remolino que sí está en penumbras total, y luego encontramos este lugar iluminado donde todo cambia. No hay nada al azar en una catedral, cada cosa, cada espacio significa algo. ¿Por qué no nos platica, padre Parra, qué es lo que significa? Bien, primero vamos a conocer el símbolo de las campanas de la catedral, ¿no? Para poder comprender desde el atrio la subida hasta llegar hasta aquí, ¿no? Las campanas de la catedral se le conocen como la voz de Dios. Se dice que el fondo que tiene la campana representa la bóveda del cielo. El badajo, que pende del medio, representa el mundo en el cual vivimos. Cuando el hombre y ese mundo hacen contacto con esa bóveda, es cuando sale la voz de Dios. Qué maravilla. Y nos llama a la oración y a la alabanza. ¿Sí? Ustedes pueden notar que las torres de la catedral terminan en forma de campana. Sí, sí. Bien, entonces ya llegamos hasta ahí. Vamos a entender lo que significa la escalera de caracol que está hecha de cantera de Chiluca, traída de Puebla. Exacto, ¿no? Es un caracol. Si ustedes se dan cuenta, es como la vida que llevamos todos. Nacemos, trabajamos, nos cansamos. Eso es lo que representa la primera escalera. Y por eso hay un descanso. Y entonces llegamos ahí y hay un descanso. El hombre también descansa, ¿verdad? También subimos otra escalera, que si no hubiera luz, que
estuviera pero oscuro. En tinieblas, sí, total. Entonces, hay ocasiones que el ser humano pasa momentos en tinieblas, ¿verdad? Entonces, llega el momento en cuando el Señor nos llama y llegamos a un lugar donde vamos a encontrar una escalera como esta, de madera, conocida también como la escalera de Jacob. La escritura nos dice que Jacob tuvo un sueño y que él vio una escalera como esta, donde subían y bajaban los ángeles. Y dice, esta es la escalera que me lleva a la bóveda del cielo. Y de ahí el porqué esa escalera, que no es caracol, sino que es una escalera de elipse, es una escalera sin fin, sin fin, nos lleva exactamente a ese remate en forma de campana que es la bóveda del cielo. Eso es lo que representan las escaleras. Bueno, pues vamos a subir, pero antes de hacerlo, padre Parra, me gustaría que nos detuviéramos frente a esta campana que está aquí descansando. Solita. Se ve que está rajada. ¿Cómo suena una campana que está rajada? ¿Cuál es el sonido? ¿Por qué ya no funciona? ¿Y qué nos puede decir de esta campana que quedó acomodada aquí, que es la que sustituyó la que acabo de tocar hace un momento? Sí, esta también, bueno, es la original de 1634. Acá tiene la fecha, sí, 1634. Sí, vea el acabado de esta cruz, es hermosísima, bellísima. ¿Por qué está aquí? Bueno, está aquí porque está rajada, tiene unas cuarteaduras y el sonido de ella, haga de cuenta, cuando usted le golpea la cuchara un traste, así se oye. Entonces, no tiene calidad. Nada. Entonces, cuando nos donan esta campana que usted tocó hace un momento, pues ella la bajan. Lo más fácil fue bajarla aquí, pero el señor que hizo el trabajo quedó de subirla a un campanil, a un vano, pero ya no se le hizo falta el aparato del fraile mercedario este para subirlo rápido. ¿No tienen compostura? No, bueno, sí tienen compostura. ¿Qué pasa? Si nosotros mandamos refundir la campana, no, pues. ¿Qué va a suceder? Cuando entra al horno, la tienen que romper totalmente y luego volverla a meter al horno. Perdemos un pedazo y de historia. Probablemente se echa a perder y ya, se acabó la historia de la campana, ¿no? Entonces, mejor conservarla como un, ese es como por un lado, testimonio, como un documento. Por el otro lado, sí, una campana que ya tiene 100 años, no se puede ya reciclar otra vez, y que ya tiene historia. Claro. Sí, entonces por esa razón las conservamos. Yeah. ¿Qué va a pasar con esas campanas que están rajadas, que se han cambiado? Hay un proyecto de bajarlas al atrio, del lado donde está la estatua de San Juan Pablo II, y que estén en exhibición ahí. ¿Cuánto tiempo lleva sin tocar? Sí. ¿Cuánto lleva sin tocar esto? Esa estamos hablando de 15 años. 15 años. La castigada se echó desde el 67 hasta el 2000, la castigada se echó 3 décadas. Estuvo desde el 43 hasta el 2001. Ah, 6 décadas. Sí, sí. Por haber matado a un muchacho. Pues sí. En el badajo, un badajazo. Cuéntenos esa historia, porque es una de los que no es un mito, porque se sabe que es una realidad, pero el mito viene después, que dicen que se aparece por ahí. ¿No? Dicen que está. Se quedó en la catedral. No hay nada de eso. Bueno, la historia de la castigada fue en el 43, en la festividad de Corpus Christi, cuando se han tocado todas las campanas. No había un orden de campaneros. El campanero mayor de la catedral bajaba ya afuera y le decía a la gente que se quería tocar campanas. Entonces, para mí las campanas son algo maravilloso porque son para hacer oración. Y entonces cuando sube cualquier persona a tocar, rompe para qué fueron hechas, ¿no? Bueno, en aquel tiempo lo acostumbraban. Resulta de que entre tanta gente que subió un muchacho de 15 años, ¿sí? Y empezó a rodar la campana que gira a los 360 grados, que es muy peligroso. Hay que saber tocar esas campanas. En ese lugar donde está la campana de la castigada, hay un quicio
donde si uno lo baja no le da uno tiempo salir. Y esto fue lo que le pasó a este muchacho. Al impulsarla, la campana, no le dio tiempo salir, se bajó. Claro que al querer subir... Estaba puesto del lado incorrecto, básicamente. Le ganó la campana, entiendo, ¿no? Que uno que ya, una persona con conocimientos como usted, sabe de qué lado de la campana hay que tocarla, porque no es como llego y la toco, como hago yo a veces en algunos de estos programas. Ahora ya, pero mira, ya nos dijo que cuidado. Estamos rompiendo espacios sagrados, sí. Ya no lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a subir. Vamos a subir para ver lo que nos falta. Esto de ya no lo vamos a hacer, no sé. Esta es la matraca que mis campaneros mandaron a hacer. Se cooperaron entre todos y nomás la tocamos en Semana Santa. Y en el foco, en esta ocasión. Y ahora porque en el, ya en está el, girando, ya está girando. En el foco, ¿no? Y es el... ¿Se escucha hasta allá? Se escucha hasta allá. Lejos. Sí, así es. Sí, se escucha. Es tal cual el mecanismo del juego de niños que conocemos. Exactamente. ¿Por qué una matraca ocupa este lugar? ¿Por qué está al lado de las campanas? Me queda claro que la relación, no sé si llamarla musical o armónica, es directa, pero ¿por qué una matraca? La matraca se hace en ese momento que estamos viviendo, de momentos de silencio, donde se acaba la sonoridad de las campanas. Las campanas nos muestran alegría, nos muestran gozo, nos muestran muchas cosas, ¿sí? Y la matraca no, la matraca nos está... Estamos viviendo un momento seco, sordo, ¿sí? Que estamos... nos está representando un Cristo que ha muerto, ¿no? Y que estamos viviendo ese duelo. Eso es algo hasta muy violento el golpe, ¿no? Sí. O sea, claro, es un golpe seco. Si ustedes nos pasa en la vida, la vida propia de cada uno de nosotros. Trae su matraca a veces. Cuando nos sucede un caso fuertísimo, quisiéramos desaparecer, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos hace esa mención, ¿no? Estamos viviendo un momento de silencio, estamos viviendo de oración. Ay, qué horror. Vámonos con un dolor profundo. Vámonos con las esquilas, padre, por favor. No sea cruel. Oiga, padre, estoy viendo una cosa que me emocionó mucho, porque veo el nombre de Manuel López. Emanuel López. Es la campana de San Gregorio. De San Gregorio. De 1704, algo así, ¿no? Sí. Esta campana también es hermosísima, tiene un dibujo bellísimo. Ahí vemos el nombre de... Manuel. De Manuel. López. Sí, de Manuel López. Y es hermosísima esta campana. Está rajada también. Su rajadura eso no tiene... se encuentra más allá. Ya, ¿sí? Por eso no tiene ya... Querían ustedes escuchar... ¿Cómo suena una campana rajada? Claro. Bueno, solo no, un oído muy fino lo puede percibir. Ahogada. No. Si te fijas, hay como un ahogamiento del mismo sonido. Pero, bueno, con permiso. ¿Cascada? Más o menos. Un poco cascada, pero no mucho, ¿eh? Si yo lo escucho abajo, no, yo creo que solamente un oído especializado lo puede percibir. Creo que incluso es un sonido un poco más bajo que el de las demás campanas. O sea, la cuestión es que quizá esta no se oiría abajo como sería cualquiera de las demás. Bueno, este es el sonido de ella que está ya rajada, pero ya tenemos su réplica. Esta, 1784, ¿no? Dice ahí. Esta, 1784. Vamos hacia acá, ¿verdad? Entonces, padre. Qué belleza de sonido. Hermoso sonido. Esa atadura que tiene ahí, padre. Ok. Es interesante. Es original. Es original y está amarrada la campana. El travesaño es un hierro. ¿Sí? Y precisamente ustedes me preguntaban por qué el cuero. El cuero es para que el sonido salga hermoso como este. Bueno, este no es cuero, este es el viril del toro. O sea, con eso está amarrado. Eso ha durado de 1784 a la fecha. Hasta es impresionante, pero sí se ve además. La naturaleza es impresionante. Así es. ¿Qué cosa? ¿El nombre de esta campana? Ay, se me fue ahorita. Purísima Concepción. No, es Apóstol Santiago. Apóstol Santiago. Ok, 1784. Qué bello sonido, ¿la puede tocar otra vez? Es hermosa, es hermoso el sonido de esta campana. Sí,
claro, 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 ¿no? Bueno, apreciar el sonido de una campana es bellísimo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le digo a mis campaneros cuando doblamos campanas, escuchen, oigan, oigan, cómo se llena todo esto de ese gran sonido. Vamos a pasar. Y déjenlo que se vaya para volver a hacerla otra vez, ¿no? El mismo cuidado, toque. Cuidado ahí con las cuerdas. Ese es el esquilón que hace rato tocamos. Está detenido porque el eje de él está como que se soldó con las chumaceras de bronce que tiene, ¿no? Entonces no se puede girar esta campana, que es un proyecto que ya tenemos. Primeramente Dios, reponerla y que le cambien su madera. Como pueden ver, que la madera ya está muy podrida. Hay que cambiar herrajes, madera. Y ¿cuántas toneladas pesa esto? Este estamos hablando de dos, esta pesa 2.5 toneladas. Lo medían en quintales en ese tiempo, ¿verdad? Ya pesó tantos quintales, un quintal son como 46 kilos. Más, ¿no? Son 46 kilos cada quintal. Es curioso que sí se refiere a, yo diría a ella la campana, pero se dice de él, el esquilón. Así es. ¿Sí? Así es. Son la hembra y el macho. Y esa es la otra, la réplica de San Gregorio. Es la réplica de San Gregorio, en el cual podemos notar aquí que la cruz que vimos allá, esa la tiene, pero se quedó del otro lado, ¿no? Es el sonido de ella. Sí, y es mucho más aguda. Así es. Y tiene que ver con la forma de la campana. ¿Ese cuero qué es? Es cuero de becerro. Cuero también muy resistente. Es muy resistente. Impresionante que el cuero de becerro pueda resistir toneladas, ¿no? ¿Cuántos años tiene menos esto? Porque ese es obvio. Este es de 1999, la campana se puso. Ok. Sí, porque todavía se ve como bastante nueve. ¿No llegó el caso de que una campana pegara en el muro? No. No, inclusive lo más que se puede menear es mínimo. O sea, no hay manera. No hay manera. Ni en un temblor. Ni en un temblor. Ya tantos que he pasado aquí. Nunca he visto que alguna campana, inclusive que toque alguna campana con el badajo, tampoco. No, porque el mismo peso de la campana un poco debe impedir el movimiento, ¿no? Sí, así es. ¿Qué nos dice de esta campana? Esta campana también es antiquísima. Sí se ve. Es antiquísima. Es más, si ustedes se pueden dar cuenta, cambia mucho a las demás. Si vemos, estamos viendo una campana muy estirada, ¿sí? Es muy estirada esta campana, diferente a esta, por ejemplo. Diferente al esquilón, diferente. Esta campana tiene un parecido a la ronca. ¿Es de la catedral más antigua? Es larga, sí. ¿Es de la primera catedral? Es de la primera. Pues mire, ahora que me agaché vi algo que me llamó muchísimo la atención, sí. Y es que está mellada, está cascada, o sea, ha tocado tantas veces a lo largo de los siglos que ya se ve como gastada. Sí, claro. O sea, ¿le ha acompañado los tantos días de la ciudad este sonido? Sonido salido de aquí. Sí, estas campanas vinieron de allá. ¿Por qué? Porque en la antigua catedral había 8 campanas nada más. Y entre esas 8. Son las que pasaron. Exactamente, son las que están en esta torre. Padre, debe haber alrededor de este lugar en el que estamos parados, que si uno lo piensa tampoco es tan grande, debe de haber muchos mitos y muchas leyendas. ¿Alguna que nos pueda compartir usted? Híjole, y yo es que ahí no les culpo porque no encuentro. No encuentro. Mejor he oído. Existen. Dicen. Es decir, existen en la tradición oral, digamos. La memoria oral. Oral, ¿no? O sea, que yo los 20 años que tengo aquí, nunca he visto nada, no he oído nada. Me he quedado en las noches. ¿Y por qué me he quedado en las noches? Porque, por ejemplo, si hay alguna filmación dentro de catedral, bueno, pues, o les quieren toca. Ver, me toca y aquí me quedo y. Yo creo que estas historias de algún modo forman parte de la historia de los lugares. Sí, aunque estén apartadas ya, digamos, de lo racional o no tengan visos de realidad, con el paso del tiempo, pues, las leyendas de la Ciudad de México, las leyendas coloniales de la Ciudad de México se fueron haciendo así, ¿no? Historias historia de México. Que han acompañado y que ya forman parte, sí, son expresiones culturales. Me mencionaba ella de la castigada, que luego lo ve. No es cierto. Eso no es cierto. No, el muchacho murió, lo enterraron y ahí se acabó todo, ¿no? Claro. Me han mencionado, por ejemplo, que gente que dice que por las noches, la madrugada, ve monjes caminar por la bóveda central, ¿no?
Lo malo es que aquí en la catedral nunca hubo monjes. Monjes, claro. Oiga, padre, yo encontré en una publicación que se llamaba El Universal Ilustrado, una publicación de 1927-1928, una entrevista que le hicieron en este lugar a un campanero que estaba desde tiempos de Juárez. Uh-huh. Una persona que había durado, que había vivido aquí, digamos, pues 50 años, en ese tiempo habían pasado 50 o 60 años. ¿Cuántos campaneros habrán transitado a lo largo de estos siglos? ¿Hay alguna historia relevante de alguno de ellos que usted recuerde o que haya sido? Se han mencionado, noticia? Yo conozco un poco de los tres últimos, ¿no? El último fue el señor Don Polo, y todos ellos vivieron aquí, en la parte de aquí abajo. Ahí tenían su camastro, ahí tenían su estufa o su brasero, ahí dormían. ¿Por qué? Porque en aquellos años las campanas de la catedral se tocaban las 24 horas, ¿sí? Cada tres horas se hacía, por ejemplo, el toque del alba, el laudes, ángelus, hora nona, vísperas completas y ánimas. Y los maitines, que era a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, se tenían que quedar. Y eso era lo que anunciaba a los demás, que era el momento de la oración. Eso era lo que hacían, ¿no? Pues posiblemente llegó la modernidad y pues, ya no era necesario tocar ese sonido. Estuvo reglamentado, incluso usted lo debe haber encontrado en sus estudios sobre la historia de la catedral y de las campanas, que no podía ser una mujer la que tocara las campanas. Es otro mito, porque en el siglo XVIII hubo una ordenanza de que no fueran mujeres, ¿no? Pero sí. Hubo en el siglo XX. Sí, inclusive cuando yo llego aquí me dicen no mujeres, ¿no? Me invitan a hacer una convocatoria a la Escuela de Pastoral para conseguir un grupo y se haga cargo de tocar las campanas de la catedral, y lo que me llegan son más mujeres que hombres, ¿no? Entonces digo, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues, a que toque, ¿no? El que se rajen, pues no. Sabemos perfectamente la hechura de las campanas, la fuerza de una mujer no es la misma que de un hombre. ¿Por qué se rajan las campanas? Las campanas se rajan. Cuando se rajan de la parte que nosotros llamamos la panza, ¿sí? Es mal fundida. Cuando se rajan del labio, donde golpea el badajo, es dependiendo el badajo, el peso del badajo, que no es el adecuado, mucho mayor peso, y el material del cual fue hecho. Yo tengo una campana aquí encima de nosotros, que es una esquila. Esa es una esquila que se llama Santa Ana y San Joaquín. Y todavía tiene su badajo original. ¿Podemos subir? A ver, ahorita subimos, lo vemos. Y su badajo original es de hierro. Pues van a ver la campana rajada totalmente. Pero no es que las mujeres... Pero decían que era porque tocaban las mujeres que se rajaban. Pues era toda una mentalidad, pues no, lo felicito, padre, de que haya roto con esa tontería. Porque, bueno, en una época, pues, así era el mundo de desigual, pero pues ahora ya sería inadmisible seguir con eso. Eso sí sería... Y son más cumplidoras. Hoy además... No, bueno, tampoco las ponga por encima de los demás. No, pero además hoy hay mujeres que seguro son más fuertes. Bueno, hoy siempre ha habido, pero mujeres que son más fuertes que un hombre. Eso ya depende del físico de cada persona, ¿no? le digo. Bueno, vamos. No, ¿subimos? Si no tuvimos una campeona, que ahora ya se nos fue, pero una campeona en... Ah, sí, claro. Oye, te aseguro que seguro las tocaron mejor que tú y yo.
agradecemos, padre, que nos haya dado este recorrido, que nos haya compartido toda su experiencia, su conocimiento, sus historias, su sabiduría. Muchas gracias. Pues estamos para servirles. Padre, le agradezco muchísimo. De verdad, un placer. Oiga, padre, rápidamente, sabemos que hay visitas para todos aquellos que tengan ganas de venir también. ¿Cómo pueden acceder a ellas? Bien, aquí en la entrada de la catedral, a mano derecha, hay un módulo en la cual pueden adquirir su folleto, donde hay información de estas campanas, y el recorrido también se les da más información. Es muy interesante conocer la catedral. Abusando un poquito de su tiempo, claro, aquellas personas que les interese poner alguna campana, nos puede decir el nombre de la campana que le podamos poner, su nombre de esa persona, de su santo preferido, la fecha, y va todo grabado con la imagen del santo que ustedes, claro, que ellos quieran, ¿no? Que todo el mundo es bienvenido a ser benefactor, incluso pueden juntar un grupo y ser un grupo benefactor. Exactamente, ¿no? Pues ahí está. Sería hermosísimo. Pues sería fantástico, señor de Moleón, se nos acaba el tiempo, gracias. Gracias, de verdad, les debíamos este programa. Ojalá que lo hayan disfrutado. Pues gracias por su compañía y ojalá puedan estar en contacto con nosotros. Ojalá nos escriban. Bueno, nuestras redes sociales ya lo saben, estamos de estreno en Facebook. Búsquenos como El Foco y en Twitter puede hacerlo en @elfocop40. Pueden escribirnos al Twitter de una servidora @xurrutia. Pueden escribirle al señor de Mauleón. H.P. Mauleón. Padre. Muchas gracias. 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 Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Jiménez. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lo espero la próxima semana aquí en El Foco. Y espero que siga disfrutando lo que le queda de este fin de semana. Muchísimas gracias. Nos vamos. Hasta luego. Gracias. Bye.